Un regreso polémico. En vivo, Fabio La Mole Moly. La vuelta del boxeador a Bailando por un Sueño está provocando polémica y escándalo. Primero, hizo apología de las carreras de galgos y después amenazó a Tinelli con pegarle un cachetazo. Candelaria, la hija de Marcelo, no quiere que La Mole Moly participe en el programa de su padre y lanzó una fuerte campaña en las redes sociales. Exiliada en Miami, Victoria Banucci vende su mansión. La ex modelo y su esposo pusieron en venta el Petit Hotel del barrio de Belgrano por 7 millones y medio de dólares. Primero echó a todo su personal doméstico. Más tarde cerró su local de lencería en Recoleta. Ahora vende la casona familiar. ¿Se radican definitivamente en Estados Unidos o están necesitados de efectivo? Vuelve Este Es El Show. En vivo, José María Listorti. El actor y conductor, en un mano a mano imperdible con Los Ángeles de la Mañana, habla sobre su regreso a la pantalla del 13 y cuenta toda la verdad sobre su pelea con Florencia de la B. Estos temas y muchos más hoy en Los Ángeles de la Mañana. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Santa, santa. ¿Cómo te recibimos? ¿Escucharon lo que dijo Tavi ayer cuando se fue? No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No escucharon? No. Qué buena que están las 6 viejas, dijo. ¡Ah, no! No. Perdón. Acá estamos con la producción, dijo, qué bueno que están las 6 viejas. ¿Por qué no se presenta el lugar donde tiene que presentarse? Ayer a la audiencia que no concurrió. Tiroteador, tiroteador el muchacho. Yo tendría que contar sobre el novio de Vicky que dice que tiene tapado. ¿Qué? ¿Eh? Te lo dejo para otro ¿cómo, día. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando le pregunté, vos no tenés la información de que por qué corté con Vicky, te la había... Después me invitó a tomar un café que no fui, ¿eh? Ay, ay, gracias. Ay, hubiera sido para saber. Sí, pero me quería contar con detalles, termino con el tipo encamada. Entonces... Por favor. No puede decir que no, ella, porque la información es todo. Está viendo, Diego, la torre. Todo por el programa. Está en Paraguay, la torre. Está en Paraguay. Sí, está fuera. Pero en Paraguay nos ven también. Bueno, la cuestión es que me dijo que antes de salir con él salía con un político muy importante. Que parece que después retomó, que por eso yo en realidad la dejó, porque se dio cuenta que lo cagaba con este tipo. Ah, Vicky salía con un político, un político y volvió. Muy importante. ¿Lo conocemos todos? Sí. Bueno. ¿De qué color? No, pará. No, pará, dice. No nos dejes así. Tengo cosas esperando. A ver, ¿de qué color, Yanni? Naranja, amarillo. ¿Amarillo o naranja? Diego, el color lo saca. Vos estás con los políticos últimamente. Bueno. En vivo naranja. Vamos a charlar en un ratito con una de las sorpresas del Bailando. La verdad, nadie se lo esperaba después de toda la polémica que hubo, que es Fabio La Mole Moly. En un ratito va a estar charlando con nosotros. Estamos en vivo desde Córdoba con él para hablar de toda la polémica que se armó y cómo va a ser este año su reencuentro con Marcelo y todo lo que va a pasar en el Bailando. Y en un rato también vamos a hablar con José María Listorti, que vuelve con Este Es El Show el lunes por la pantalla de Canal 13. Y también, obviamente, vamos a hablar un poco del Bailando. Después vamos a hablar de Banucci también, que parece que vendieron todo. Todo. No, están vendiendo. Están vendiendo. Hay que ver intentando. Quién se lo paga, ¿no? 7 millones y medio de dólares. Sí, pero igual avisaron casa que ya, una casa 7 millones y medio piden por la de Belgrano, pero en 5 sale. ¿Cómo en 5 sale? ¿Ya se rebajaron así? Bueno, guarda el chimento para después, porque después vamos a hablar de Victoria Banucci. ¿Está fundida Victoria Banucci? ¿Se quedó sin plata? Porque además... Cerró local, vende las casas. Sí, vende la de Belgrano, como decían recién en el informe, y también vende la mansión de Bariloche, que tiene unos detalles increíbles. ¿Y eso? Sí, tenemos una foto. ¿De lujo? Divinas. De lujo. No tanto. No tanto, ya vas. No, digo, para mí los detalles son de lujo porque no podía creer lo que estaba viendo. No, pero hay una cosa ahí colgada. No, impresionante. ¿Colgada? Sí, colgada. Sí, seguramente. En un ratito. Sí, hay varias cosas colgadas, pero hay una particular, hay una particular que se van a sorprender. Hacéme acordar otra cosa. Dale, me anoto. ¿Qué querés? ¿Qué significa esto? 2 kilos de tomate. Porque es de inmobiliaria también. Estoy linkeando. Dale. Vos hablaste de Wanda y Cardi. ¿Sí están separados? Están queriendo sacarse de encima la casa de Santa Bárbara. Ah, pensé que estaban separados. Pero bueno, después hablamos. Pero es raro eso. De todo Tengo eso. Tengo una fotito que no sería de tan lujo. Bueno, de la tranquila, casa. Janina, después dije. Me voy al móvil a saludar a La Mole, que ya está ahí en pleno ensayo para el Bailando. Tiene que venir porque el lunes es la foto. El lunes hacemos la foto de todo el elenco. Mole, querida, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fabio? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, mi loco? ¿Cómo andás? Es un montón que no te... Todo tranquila, no que ya arrancamos el ensayo con la disco, con mi compañera. Acabo de conocer a mi compañera, la ¿Es cordobesa? Bueno, ya con Yanina nos conocimos.
Es cordobés, sí, somos un equipo de Córdoba. Mostrámela un poquito, ¿está por ahí? ¿Está a mano? Vení, gordita. Vení. Vení. Ahí viene la gorda, ahí viene. La gorda. Porque empezaron a ensayar hace poco. El lunes va a estar acá seguramente la Mole para la foto. Ah, mira, el lunes cómo venís, cuida. Mole. Mira. Es súper joven. Ay, qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda es. Bueno. A ver, ahí le pasamos el retorno. Que escuché yo, boludo. Escúchame, Fabio. Están ensayando allá. Van a hacer como hacías la otra vez, que ensayabas en Córdoba y viajabas acá para bailar. Sí, exactamente. Estamos ensayando acá en Córdoba, en el estudio de Yanina Colomé, como siempre. Y de acá nosotros, cuando toque bailar, viajamos para Buenos Aires a romper la pista. ¿Y ahora estás viniendo para la foto puntualmente, el lunes? ¿Cómo? ¿Venís para la foto del elenco del Bailando el lunes? Sí, sí, el lunes voy para la foto, sí. Me voy a presentar con mi bailarina, voy a ir con Yanina y vamos a ir para la foto del Bailando. Somos una pareja de Córdoba que estamos convocados para el Bailando y vamos a ir el lunes a sacar la foto, obviamente. Con Rocío, la saluda Rocío que está ahí. Rocío, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Estás contenta? Me llamo Rebeca, no Rebeca. Soy Rocío. Ah, me pasaron Rocío. Me pasaron de idea. Bueno, ¿no? Rebeca Rocío. No, la bailarina es Rebeca. Es Rebeca. 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 ¿Rebeca cuánto? Rebeca Dunkler. Rebeca Dunkler. Ah, entonces me la cambiaron. Yo tenía otra en la lista. Bueno, bienvenida, Rebeca. ¿Te sorprendió cuando te dijeron, che, bueno, vas a bailar? Gracias. ¿Vas a bailar con la Mole? Sí, estoy chocha. Ya estamos ensayando, así que estamos a full. ¿Sos bailarina desde hace cuánto? ¿Cuándo empezaste a bailar? Y desde los 9 años, así que hace mucho tiempo. Un montón. ¿Y tenés pico? Porque viste que los bailarines últimamente se convirtieron en personajes. No solo los famosos hablan, sino que los bailarines también se meten bastante. ¿Si tengo qué? Pico. Si sos brava. Ay, no escuché, ¿vos entendiste? Pico. ¿Si tengo pico? Sí. Sabemos que hablás mucho. Sí, hablamos mucho. Los bailarines nos encanta hablar. Sí, bailamos y hablamos al mismo tiempo. Es verdad. Bueno, bienvenida, Rebeca. Escúchame, Mole, sabés que todo el mundo está hablando de lo mismo. ¿Cómo viene la Mole después de todo lo que le dijo a Tinelli, que le quería meter la cachetada, que lo bajaron del Bailando por el tema de los galgos? ¿Por qué? Se cayó el retorno. ¿Por qué? La pregunta es, después de todo lo que pasó, la polémica, que te bajaron del Bailando, que vos dijiste lo que dijiste, ¿por qué pensás que te llamaron? No se escucha nada, loco. Con lo bien que estaba haciendo la pregunta, no se escucha nada. A ver si arreglamos. ¿Ahí me escuchás, Mole? Hola, 1, 2, 3, Mole. Bueno, ahora hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Ahí me hola. Escuchás? No, no me escuchas. Ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí está. Te preguntaba, Mole, después de todo lo que pasó, que te bajaron del Bailando el día de la foto hace 2 años, todo lo que se dijo de los galgos, todo lo que dijiste vos de Tinelli, ¿cómo fue el reencuentro con los productores? ¿Cómo va a ser tu reencuentro con Marcelo? Primero que nada, sorprendido, muy completamente sorprendido y por otra parte por ahí contento. Contento. Contento porque quiere decir que por ahí no pensaron lo que dijeron en mí, no creyeron lo que dijeron conmigo. Tuve una comunicación telefónica con el Chato, hablamos mucho con el Chato y la verdad que hablamos un par de cosas. Y bueno, los otros temas los tengo que hablar con Marcelo frente a frente, cara a cara, frente a todo el país, ¿no es cierto? ¿Cómo, Carmela? Chicoto todo. No te escucho. A ver, ahí escuchás. Chicoto todo. Vamos a reconectarlo. Hola. Vamos a reconectarlo porque está fallando el audio. ¿Ahí mejor? Te escucho perfectamente bien a vos. Ay, perfectamente bien. No, te preguntamos, recién contabas la charla con el Chato, pero con Tinelli no hablaste todavía. Vas a hablar en vivo cuando se vea la primera vez, cuando te toque bailar. O el lunes. Ya volvemos con la Mole un ratito porque si no es una tortura. En su momento iba a entrar con Coqui Ramírez. Claro. Iban a ser la pareja. La Coqui, iban a ser la pareja cordobeses, ¿no? Sí. ¿Y qué dice Coqui ahora? Coqui ahora está en silencio, digamos, está escribiendo algunos tweets durante estos días, pero no tuve oportunidad de hablar con ella aún.
Pero bueno, en ese momento fue toda una sorpresa porque la verdad que él estaba, bueno, la Mole estaba enfurecido con Marcelo Tinelli y bueno, y todo lo que estuvimos viendo de imágenes de archivo y declaraciones de la Mole Mole diciendo que lo quería tener frente a frente, que quería, bueno. Y lo que me sorprende también es que una de las hijas de Marcelo Tinelli está como negada a que vaya. Candy, tío. Claro, lo que pasa es que la novia de Franco Macini. El tema de las carreras de galgos es un tema sí. Pasó. Perdón, me quedé. Está saliendo con Franco Macini, el actor. Ah, sí. No, no sé. Pero en el teatro foto. Juntos. Ah, ya está, está blanqueado. Sí, está no está blanqueado, pero lo estamos blanqueando. Pero está la primera novia que tiene, pública. ¿Por qué? No, creo que tuvo alguna otra. ¿Pública? No, sí. ¿Qué quieres decir, Nancy Paso? ¿Contra Franco Macini también? No. No. Lo único que nos falta. No, pero digo, fuera de broma. Creo no es del grupo La Nación. No, igualmente. No, yo quiero decir que el tema de las carreras de galgo fue un tema serio en su momento. Además, movilizó mucha polémica. Los congresos. Y también lo que yo siento es que como La Mole es un personaje muy popular, quedó como el único. Está bien que él salió a defenderlo. Bancó la parada. Pero todos se le tiraron. Bueno, es la única cara pública, como porque si fuera como el es diablo. Un negocio ilegal que está, que lo que encubre son apuestas ilegales y maltrato animal, nadie da la cara. Exactamente. La única persona pública que nosotros le conocemos la cara y que le salió a defender es él. Porque nadie quiere dar la cara. Por lo general, los galgueros es gente que se esconde. Sí, igual la yo defensa lo de él que le respeto a La Mole que él dice. A ver, yo hasta ahora no vi pruebas de que él haya maltratado totalmente. A los perros, el tema del dinero y todo él eso. Él habla de una industria atrás de eso. La verdad que hay una industria atrás de eso, hay una industria, ¿Pero qué es lo que él dice? Él dice que cuida a sus perros, que nunca los maltrató. ¿Y para qué los usa? ¿Para eso? ¿Para las carreras? Bueno, las carreras. Es explotación animal. Sí. Es un tema muy polémico también, porque podemos meternos en las carreras de caballo. Si es por esto, se supone que en esto los es una ulkis parte, que usa la gente para trabajar, siempre hay maltrato. Es una parte, digamos. Con el que no estoy de acuerdo. Para mí, la sociedad está evolucionando. Se empieza con los galgos porque claramente es más fácil que empezar con los porque caballos. Porque es menos negocio que un hipódromo. Digamos, si no, en un momento, en cualquier momento estamos atados a que no hay más polo en la Argentina. Parezca loco, como real, como no tiene ninguna regulación. O sea, lo de los caballos es terrible, pero tiene alguna regulación. Como no tiene ninguna regulación. El hipódromo es no hay antidoping, no hay control sobre las matanzas, no hay control sobre la reproducción de los perros. Digo, y todo el circuito de apuestas ilegales puede parecer horrible lo de los caballos, pero las apuestas en caballos son legales. Claro. Exactamente. Entonces no se mueve este tipo de mafia que sí se mueve. Pero es con contradictorio. Los sí. Una cosa es lo ilegal, digo, pero el maltrato es maltrato. Que sea legal la apuesta. Yo lo he escuchado a La Mole cuando le he hecho entrevistas con respecto a esto y ha dicho, bueno, también es como cuando le enseño a un niño un deporte y dice lo mismo que de los galgos. O sea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, o sea, yo obviamente estoy, a ver, quiero aclarar lo que dije. Estoy en contra del maltrato animal 100%, de cualquier tipo de animal en todas sus formas. Lo que digo es que le respeto a La Mole, que sea genuino y que no se haya escondido y haya dicho no, por lo menos lo reconoce 20 años que no hago eso. Él se la banca y cuenta lo que cuenta, cuenta su versión. Cuenta su versión. De las todas maneras, hay que decir una cosa. A nivel sociedad, a mí me parece que en realidad estemos hasta discusiones que en este traspaso entre un cambio, digamos así, de paradigma del tema animal, estamos en cuestiones que claramente nos llevan a que esté la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad del otro. Porque creo que La Mole también dice, ¿por qué no se meten con la carrera de caballos? ¿Se entiende? O sea, pero no es un argumento. Ahora, no es un argumento. A ver, la idea de que hay otros que hacen algo que es peor o es igual, nunca es un argumento que es lo mismo que robar y decir, mi amigo, a mí robo, lo que me hizo ruido de La Mole, que yo entiendo que él lo dice de muy buena fe y que por ahí él mismo no siente que haya maltratado a ningún animal. Digo, el solo hecho de exponerlos a las carreras es un maltrato. Pero ponele que él siente que esto, porque entiendo, porque es un cambio de paradigma. Digo, con el Pucho pasó lo mismo y hay un montón de cosas que nos cambian la cabeza. Él dice que nunca vio perros maltratados, nunca vio perros muertos al costado de la ruta, que nunca vio que se le inyectaran a un perro. Nunca vio cómo los alteran genéticamente cruzando alfas para sacar un super perro. Cuando retomemos el móvil, porque tenemos un pequeño problema de conexión con Córdoba, vamos a preguntarle todo esto que están enumerando las chicas, pero tenemos un informe que tiene que ver justamente con las carreras de galgos. El Congreso de la Nación le puso freno a una actividad cruel y sanguinaria a través de una ley que prohíbe la carrera de galgos en la Argentina. Sin embargo, las mafias de galgueros intentan resistir a cualquier costo. El motivo es muy claro y nada tiene que ver con una actividad deportiva. Solo en el interior de la provincia de Buenos Aires, estas organizaciones al margen de la ley podrían llegar a recaudar hasta $1.000.000 por día de competencias entre entradas y apuestas clandestinas.
Estos animales, que están preparados naturalmente para la caza, pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Pero para las competencias, los grupos que explotan ilegalmente esta actividad someten a los galgos al uso de todo tipo de drogas y anabólicos para que puedan alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Más de 15.000 personas frecuentaban los canódromos rurales de la provincia por fin de semana. El costo de cada ticket rondaba los 100 pesos, además de la caja extra que se recaudaba con las apuestas. Por supuesto, cuando el animal sufría una lesión o ya no servía para las competencias, eran sometidos a todo tipo de vejámenes, incluso hasta su exterminación. Preparamos unas placas con información para entender un poco mejor cómo funciona el negocio de las competencias de galgos y cómo actúan las mafias galgueras organizadas. Monta forzada, celo inducido con drogas, se ata a la hembra y se le coloca un bozal para que no muerda al macho. Selección, cada perro tiene su función. Unos para carrera, otros para reproducción. Los que no sirven, se matan. No se pierde tiempo y dinero en mantenerlos. Entrenamiento. Se les da animales vivos o gatos dentro de botellas, entre otros métodos, para fomentar el instinto de caza. Para correr, collar de ahorque y arrastre con vehículos. Drogas. Arsénico, estricnina, prohibidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Cocaína, efedrina, Viagra, anabólicos, cardiotónicos y estimulantes varios que disfrazan bajo nombres simpáticos como maicito o chuza. Limpieza. Luego de una carrera, después del suministro de drogas para un máximo rendimiento, se les hacen lavados de hígados con suero. Muerte. Cuando un perro no sirve más, vida útil de 2 a 4 años máximo, se matan o, en el mejor de los casos, se abandonan. ¿La ley sancionada por el Congreso le pondrá fin a las carreras de galgos? ¿O las mafias organizadas de galgueros van a seguir resistiendo en la marginalidad para no perder este negocio millonario? Bueno, ahí está el informe y ya recuperamos el contacto con la Mole. Estábamos hablando del tema de los galgos y del bailando. Bueno, Mole, ¿ahí me escuchás? Perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Estabas contando cómo fue la charla con el Chato, con la convocatoria para el bailando, y me decías que con Tinelli por ahora no hablaste, que vas a hablar el lunes en la foto o en la pista cuando bailes la primera vez. No, quiero hablar en la pista y al frente de todo el país. Ah, directo, no querés charla privada. No. ¿Y me podés adelantar algo? Frente a frente, cara a cara. ¿Le vas a pegar la cachetada? No, tengo muchas. Nah. Qué bueno. Somos dos personas grandes que yo quería hablar, quería conversar con él frente a frente, cara a cara, y que este va a ser el momento, va a ser la posibilidad para estar frente a frente, cara a cara con él y hablar frente a todo el país. Uh-huh. Ahora, ¿crees que el bailando, tu paso por el bailando, sos campeón, te eligió la gente como campeón del bailando, ¿crees que te mostró realmente cómo sos o, no sé, la prensa o los programas tomamos solo una parte de lo tuyo? Porque yo conviví con la Mole dentro de Ideas del Sur y es un tipo totalmente educado. La verdad, siempre te vi correcto. Más allá que te calentés como se calienta todo el mundo, te vi buen compañero. Digo, no te vi como un tipo malo, ogro, como te pintan algunos, como un asesino de perros. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces por ahí, ¿y cómo te puedo explicar? Por ahí tienen ese concepto de mí, pero creo que lo tienen ustedes, no vos, pero hay otros medios que por ahí me tienen ese concepto de mí. Yo ando por todo el país y el cariño, la gente, y el amor, te quiere. Y el aprecio de la gente. ¿Cómo? Que la gente te quiere. Hay gente que te critica, obviamente, como a todo el mundo. Mucha gente por el tema de los galgos. Pero yo te he visto en la calle, te he visto en Córdoba también cuando hacías teatro. Y la gente, hay mucha gente que te banca. Yo ando por todo el país, mi loco, por todo el país, y la gente me banca muerte, me quiere. El cariño que tiene de a mí hacia mi familia es una cosa que yo no lo puedo ni creer. Nunca tuve una onda negativa, para nada una onda negativa de nadie frente a frente, cara a cara, que me haya dicho una persona que por ahí cosas que te dicen en las redes sociales. Mujeres grandes me han preguntado qué es lo que había de cierto. Yo me he sentado a tomar un café con ellos, me he puesto a tomar un café con ellos, les he explicado. Y la verdad que se han quedado realmente con mi versión. Y la verdad que no siento esa onda negativa de la gente. Y por ahí cuando me llaman medio de todo el país
hacemos unas notas tan lindas, tan hermosas, se han puesto tan felices que yo he vuelto al bailando, están muy felices. Sí, sí, vi. Ahí el tema de las discusiones con los medios de Buenos Aires. Ahora, recién cuando se cortó el móvil empezamos a hablar un poco del tema de los galgos y acá las chicas tenían algunas dudas. Me gustaría que lo charlemos en vivo, ya que vos defendés, seguís defendiendo las carreras de galgos, ¿no? Yo más lo que defiendo es que no es lo que los medios televisivos dijeron de Fabio La Mole Moli. Se equivocaron con vos. Acá negro, defendés tu caso puntualmente. Está bien. Totalmente. Totalmente. Sí, yo te... No, ¿sabés? Que si una... Pará, una que se equivocaron. Ajá. Porque no soy lo que los medios dijeron. Y a todos los medios de Buenos Aires, a todo eso que ponían en el Zócalo, el Maltratador, la Asociación de La Mole Moli, yo muchas veces los que yo a todos, estoy, pero te lo digo, a todos los, a los móviles que andan con las cámaras, que andan con las cosas, no usted, porque usted no los veía. Yo les decía, vengan a mi casa, yo los invito a mi casa y vengan a ver cómo tengo todos mis perros. ¿Y alguno tengo fue? Tengo perros perdiceros, tengo perros. Ni uno. Ni uno. Ni uno quiso ir. Ahora, ni uno quiso ir. Pero vos ponían entendés pesos que... flacos, ponían, pará, déjame terminar de hablar. Ponían pesos flacos, tísicos, caídos de hambre y ponían en el zócalo el Maltratador de La Mole Moli. Y ese perro no era mío. No sé de dónde venía ese animal. Y, no, y nunca fueron a mi casa a ver mis perros. Claro. Bueno, uno del yo que... Yo hablo con la gente y converso con la gente y toda la gente me entendió que realmente, te soy honesto, que es lo que pero ya mole, me importa mole, el apoyo de toda la gente. Sí. A ustedes, sí. No, yo te he escuchado en algunas notas que te he hecho, Andrea Taguada soy, cuando, y vos comparás que es lo mismo, bien, gracias, que es lo mismo para vos enseñarle a un niño a andar en bicicleta, por ejemplo, o algún deporte, que era lo mismo que hacías con los galgos. A mí me parece una desmesura el tema de la comparación, discúlpame que te diga, porque no es lo mismo, vos sabés perfectamente todo lo que se hace con los galgos para que corran. Yo lo que dije... que así como se enseña un perro para detectar la droga, como se enseña un perro para detectar la droga, como se enseña un perro policía para defender policía, como se enseña un perro perdicero, como se enseña cualquier perro a correr por los conitos, como se enseña un caballo a saltar las vallas grandes, como se enseña los caballos de carrera para correr caballos de carrera. Yo también enseñé a mis perros para correr así. Lo que dije sobre el tema de mis hijos y mi nieto es que yo hoy en día estoy metido con mi hijo y con mi nieto en el tema del ciclismo, los estreno, los preparo tan bajo médico, tienen una dieta, una comida excelente y que no voy a hacer cosas que vayan a decir que también soy asesino. Ahora, mole, discúlpame. Dos cosas te quiero decir. Una, que me gustaría que me des el promedio de vida de un galgo que no corre a otro que corre, que claramente son distintos. Y lo segundo, que vos no podés ignorar muchos criaderos las alteraciones genéticas que hacen con los alfas para generar perros más poderosos. Vos sabés que no me desoriente la pregunta. Pregúntame de vuelta, Gordo. ¿Cuánto vive un perro que corre y uno que no? Y yo he tenido perros que han vivido, 14 años. Ha habido perros que se me han muerto a los 10 años. Ha habido perros que se me han muerto a los 2 años. Ahora vos sos consciente. No, porque. No, pero se muere, gorda. No, si corren, se mueren antes, claramente. A mí cuando se me han enfermado los perros, yo quisiera también, y como le dije a todos los medios, vengan a hablar con el veterinario que tengo yo de Villa Rosario, vengan a hablar con otro veterinario de Córdoba, que estoy bajo veterinario. Sí, pero que vos los cuides, mole, pero discúlpame. Que vos los cuides no significa que todos los cuiden. Y lo que te preguntaba anteriormente es si vos sos consciente que en muchos criaderos hay alteraciones genéticas en los alfas para generar perros más poderosos. Pero ¿sabés lo que pasa, mi gorda? Que ahora me están dando la razón que de todo lo que yo digo, pero tuvieron casi 25 días despenetrando a Fabio La Mole Moli. ¿Quién? Pero no me estás contestando lo que te estoy diciendo, Fabio. Fabio La Mole Moli. Fabio, vos estás defendiendo una actividad donde vos decís que nunca, no hay maltrato animal. Vos decís que no se dopa a los perros para que corran que no se los sacrifica a los perros que no sirven, que no hay apuestas ilegales en el entorno. Nunca, nada de eso existe. Yo no...
yo no he visto nunca, yo, a mí no se me ha muerto ningún peso, no he matado ningún peso. No, no, pero es una actividad que... Yo no he hecho cáncer de peso y yo no he tenido criado de peso. Uh-huh. Es totalmente distinto. Ahora, si vos me preguntás a mí, un deporte que yo lo dejé en el 2010, porque yo este deporte lo había dejado en el 2010, que no fue cuando entré en las pantallas de Marcelo Tinelli, uh-huh, donde tuvimos muchas pruebas con Marcelo y hablamos de todos los temas por haber, que agarramos quirquincho, que comíamos liebre, que agarramos comadreja. Lo hablábamos con Marcelo 50 millones de veces, 50 millones de veces. Ido al programa de Marcelo Tinelli y yo, este, yo con la goza, con el peso de los pesos galgos, y se armó el tema de discusión este ahora. Ahora, uh-huh, vos me preguntas a mí, gorda, si yo alguna vez vi una persona, como ustedes plantean, como ustedes lo dicen, o como lo han pasado en la tele, te tengo que decir que no, yo nunca vi nada de eso. Nunca lo vi, bueno, gorda. Vuelvo a hacerte por tercera vez la pregunta, Mole. Vuelvo a hacerte por tercera vez la pregunta, a ver si esta vez me la puedes contestar. ¿Vos sos consciente que hay muchos criaderos que los alteran genéticamente a los perros alfas para generar machos más poderosos? Yo puedo ser consciente, y me gorda, que puede haber 5, 10 o 15 o 20 hijos de puta, como hay cualquier circunstancia de la vida. No, yo puedo estar consciente de eso, que puede haber esos hijos de puta. No te lo voy a negar, pero en toda circunstancia de la vida te hablo, no solamente específicamente el tema de los perros. Bueno, alteración genética en los animales hay. Yo te puedo creer que hay 5, 10, 15 o 20 hijos de puta, pero... Al que maltrataron, al que sepultaron, fue Fabiola Mole Mole, y por ahí mucha gente se sintió tocada, que no es realmente, claro, lo que se quizás dice. Porque fuiste el único, a ver, famoso sobre todo, que salió a bancar su tema, digamos. Vos saliste a defender lo que hacías vos con los perros. Y al ser tan popular, es obvio que te van a pegar a vos. Claro, pero ¿sabés cuál es el problema, Ángel? El problema, ¿sabés cuál es, mi gordo? Que yo, ese es un tipo que, ¿cómo te puedo decir? Que era un hobby que teníamos, como tiene un hobby que corre carrera de caballo. Sí, lo decíamos también hace un rato, Mole. Decíamos, bueno, es una cuestión cultural también, pero para, que hay que ir modificando con el tiempo. Es una cuestión cultural, una cosa de pueblo, un hobby que tenía toda la gente humilde del pueblo. Que hoy en día, bueno, la ley decidió suspenderla, perfecto, pero en ese entonces... Pero en ese momento vos dijiste que más que hobby era trabajo. Hobby perfectamente bien. El trabajo... ¿Yo cuándo dije trabajo? ¿En qué momento? Pero hay apuestas, Mole. Ustedes hacen apuestas cuando corren. ¿Cuánto se apuesta por un perro que corre, por ejemplo? Pero, gorda, ¿vos te pensás que yo con los pesos me he hecho millonario? No, yo no estoy diciendo... Hablando de eso, no, perdón, Nancy, no te digo de millonario, no, pero ¿cuánto? No, decime cuánto es una apuesta. ¿Cuánto es una apuesta? No hablemos de apuestas, no hablemos de plata, porque, bueno, vos te podés, no sé, la verdad que no voy más a hablar o menos, de apuestas. Más o menos, aproximadamente. No sé es que el galguero normalmente, mi gorda, es toda la gente más humilde, es gente más humilde, pobre, que claro, no tiene mucho, que gente humilde que gana 10 mil pesos por mes, y más el orgullo, la satisfacción ni con toda sí, la y familia, el juego, como la mayoría de los bingos, los casinos. No, lo que dice es que no apuestan grandes cifras, a eso se refiere la Mole. Tengo un informe, porque mucha gente salió a criticar en los medios, quiero compartirlo con vos, Fabio. El 17 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que prohíbe la carrera de galgos en todo el territorio de la Argentina. Para los infractores, se prevén penas de hasta 4 años de cárcel y multas de hasta 80 mil pesos. Los galgos son sometidos a carreras, sufren lesiones constantes, un gran desgaste dentro de su organismo. Muchos de ellos con secuelas crónicas. La sanción de esta ley fue una respuesta a una actividad tan cruel como inhumana, donde los perros eran tratados de manera humillante y eran descartados, mutilados o asesinados cuando por algún tipo de lesión dejaban de ser útiles para las carreras de apuestas. Para que los perros corran más rápido, les inyectan mezclas de cocaína, efedrina, Viagra y estricnina. Y cuando el animal no les sirve más porque tienen sus organismos reventados, son torturados hasta la muerte. La historia de Diógenes, un galgo que fue abandonado al costado de una ruta, despertó la atención de Marcelo Tinelli y llegó incluso hasta la pantalla del programa más visto de la televisión argentina. Diógenes es uno de los tantos
galgos que hay en Argentina. Hay un comercio alrededor de los galgos y se hacen carreras, muchas de ellas clandestinas, y es el animal abandonado con mayor crueldad del país. Cuando el animal pierde la carrera, muchas veces porque se le rompe, está temblando. Pobrecito, mirá lo que es esta belleza. Qué tremendo que se sigan haciendo carrera de galgos, por Dios. Ahí está el tema. La manito derecha de Diógenes, miren cómo está. Mirá. Lo que suponemos es que Diógenes perdió la carrera porque se le quebró la mano derecha y cuando pasa eso lo tiran a las rutas o los cuelgan de los árboles. Macarena lo encontró, pensaban que no se sabía si podía salvarse y después de mucho cuidado se logró recuperar. Pero así como hay gente con sentido humanitario que se empeña en salvarle la vida a estos animalitos, también existen otras personas que se oponen a la prohibición de las carreras y hasta están dispuestas a usar la violencia, como el exboxeador Fabio La Mole Moli, defensor a ultranza de las carreras de galgos. Si te lo cruzas hoy a Tinelli, ¿qué pasa? Hoy día lo cago una cachetada. Él hace la primera noche del Bailando, sale afuera, estaban todos los medios de televisión. Yo no me acuerdo qué periodista le preguntó qué había pasado con Fabio La Mole Moli. Y él dijo, ya lo voy a invitar a La Mole acá para que haga su descargo. Llevó presos golpeados. Y lo que te van a decir ahora es que sos un violento y la que reaccionó es la hija de Tinelli. Sí, no sé, me dijeron que había reaccionado la hija de Tinelli. El que toca a mi papá es boleta. Ah, no es violenta ella. Ajá, mira vos, no es violenta. Justamente en Córdoba, territorio de La Mole Moli, es una de las provincias más hostiles a la prohibición de las carreras de galgos, supuestamente porque existiría un gran negocio en torno a estos perros. Anita Martínez, defensora acérrima de los derechos de los animales, sufrió amenazas por su lucha en defensa de los galgos. No es la primera vez que le pasa. Hace más de un año que viene siendo asediada por los galgueros por su actividad proteccionista. Ahí veíamos un poco, Fabio, toda la polémica que hubo alrededor tuyo con respecto a este tema en particular. Y recordaba que la última vez que hablamos con Anita Martínez, que salió a cruzarte bastante fuerte, nos contó acá, ella estaba haciendo teatro, y nos contó un episodio. Y habló como que fuiste al hall del teatro vos y otra gente a amenazarla o a intimidarla, no amenazarla directamente, quizás intimidarla. En Córdoba. ¿Qué fue lo que pasó con Anita? ¿Vos crees que yo puedo haber ido al hall sin amenazarla a Anita Martínez? Ella se sintió intimidada. Yo la verdad no creo que sea tan loco de ir a amenazar a alguien. Pero cuando la escuché, ella dijo eso. En ningún momento estuve ahí. Yo, no metan, no hagan puterío el pedo. Nunca estuve ahí. Dijo ella. Ni sabía de esa huelga, nada. Pero bueno, pero entonces mintió Anita. Anita mintió. Sí, digo que me vio a mí ahí, son totalmente mentiras. ¿Te la cruzaste, Anita, en Córdoba? ¿Pudiste hablar alguna vez con ella nunca, de esto? Nunca me la crucé. Jamás me la crucé. Ahora, más allá del tema puntual con Anita, que bueno, te creo lo que decís, te tengo que creer. Ella dice una cosa, vos decís otra. Pero tenés... No es que tenga que creerme. Te digo que yo no estuve ahí. No, aparte... está bien, eso te creo, pero ella dice que era gente tuya que la intimidaba. Sí. Pero, ¿qué soy ahora? Que la gente mía. La gente mía, mi mujer y mis hijos nomás. No, yo no manejo el mundo, Nero. Sí. No, ahora te quiero preguntar por tu mujer. Un poderoso que manejo. Pero antes de pasar a tu vida, quiero cerrar el tema de los perros y todo esto. ¿Haces algún mea culpa con respecto a las carreras de galgo? ¿Tenés algún arrepentimiento? ¿En algo te equivocaste? Porque la gente dice, no puede ser que no reconozca nada tampoco. ¿Hay algo en lo que la pifiaste? ¿Pero qué querés que reconozca? No, te pregunto. Yo no quiero nada. Pero ¿qué querés? Pregunta. Está bien, Ángel. Pero yo no puedo... ¿Qué querés que reconozca? ¿Qué querés que reconozca? Lo que dijeron todos los medios, que yo soy un asesino de perros. ¿Cómo voy a reconocer eso? Está loco. No puedo reconocer eso. Y no lo voy a reconocer nunca. ¿Algo aprendiste de toda esta polémica? ¿Vos sabés lo tranquilo que duermo, loco, yo? Lo feliz que soy, lo tranquilo, me acuesto y no me tengo que golpearme el pecho ni a la mañana, nada. Soy un tipo, siempre fui un tipo transparente y cristalino en toda mi vida, desde que empecé mi carrera boxística. Siempre, nunca oculté nada de mi vida.
pero no me voy a poner ese capítulo que ha puesto usted de que Fabio La Mole fue un asesino de perros. No me lo voy a poner, pero nunca. Para olvidar, Fabio, una que no soy así. Fabio, la que está recaliente, sí, que vas al Bailando, es Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo. Así como está enojada ella, está enojada mucha gente. Pero porque ustedes fueron los que quisieron. ¿Nosotros? Quisieron que mucha gente se pusiera en contra de mí. La prensa en general. Y los medios fueron. No, yo sé, los periodistas. La prensa. Pero te digo, la prensa en general, porque yo voy a toda la parte del país, hacemos notas tan lindas, tan hermosas. Claro. Y la única prensa en Buenos Aires fue la que me... Pero la gente saluda a cualquier famoso en la calle y le dice te quiero y después... Ahora, ¿qué le vas a decir? Totalmente. ¿Qué es lo primero que le vas a decir a Marcelo Tinelli en la pista? Por eso yo te digo, Abonera, que yo nunca sentí una amenaza, ni una mala onda, ni una agresión de ninguna gente. Está bien, Mole. Ustedes muchas veces por ahí, yo me acuerdo que la temporada de Carlos Paz, ustedes los medios de Buenos Aires estaban preocupados únicamente por las amenazas que había recibido Anita Martínez. Nunca se fijaron en mí. A mí me amenazaron de muerte mis hijos. Sí. Deseaban la muerte de mis hijos. Por este tema, Mole. Deseaban la muerte de mi hijo. Pero ninguno me lo dijo en la calle frente a frente. ¿Y cómo? Me lo dijo, nada. Al contrario, sentí siempre, la apoyo siempre. Nada más que en las redes sociales, desgraciadamente, están todos esos... Bueno, hay que animarse con vos, ¿no? Tenés un cuerpito un poco importante. No, pues tiene la mano prohibida. Pero aparte, escúchame una cosa. Por más la mano prohibida que tenga, o vos que sos madre, o ustedes que son padre o madre, no van a permitir una agresión de cualquier punto de vista que te amenace frente a frente la muerte de tu hijo. Escúchame, Mole, te quería preguntar sobre algo más particular, sobre tu familia. ¿Cómo reaccionó tu mujer cuando tus hijos fueron amenazados de muerte, como contabas recién? ¿Qué dijo la negra? ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo charlaron? Yo te tengo que decir... Mira, la negra es una más mujer de un marido que le gustaba este hobby y que se sintió tocada también, porque yo con la negra lo juntamos de que éramos pendejos y ha convivido la par mía y hemos criado muchos cachorritos. A ella le gusta también. Y seguimos criando. De los perros, todo eso. O sea, no es que le gustaba ir a las calles de perros, pero me acompañaba cuando yo tenía que salir a laburar. Y lo que sí, por ahí cosas que han dicho, no las comparte porque ella ha convivido. Te digo más, nosotros los medios televisivos, nosotros le mandamos fotos con perros que a dónde dormían los perros míos en la cama de dos plazas, y nunca pasaron esas fotos. Claro. Siempre pasaron la foto de un perro mano quebrado, siempre pasaron la foto de un perro golpeado, pero hay miles de perros y mucha gente humilde, mucha gente buena, transparente, cristalina, que cuida a su animal. Y no tuvo la posibilidad de ir a mostrar la otra cara, la otra versión de las cosas, ¿me entiendes? Y las amenazas... Eran telefónicas, las amenazas eran telefónicas, mail, anónimos a tu casa. ¿Qué formato tenían? Las amenazas las mandan por las redes sociales. Por las redes. Puede haber opiniones de cualquier punto de vista que yo las puedo aceptar. Claro. No ¿Tus todos hijos qué edades tienen? Y en este país y en este mundo podemos pensar cualquier punto de vista. No todos estamos de acuerdo, entiendo perfectamente. Pero de ahí que me amenazaran que se murieran mis hijos. ¿Cómo no se te mueren tus hijos, hijo de puta? Y lo digo yo ahora, porque ningún medio de ustedes de Buenos Aires se solidarizó conmigo. Sí se solidarizaba con Anita Martínez. Ningún medio se solidariza con nadie que le insultan por redes sociales, Fabio. Digo, las redes sociales en nuestro país son bastante violentas con cualquiera. Nos pasa a todos nosotros día por medio por cosas menores. ¿Sabés, Mole, que está te quiero...? Está bien, mi amor, está bien. Lo entiendo, mamita, lo entiendo, pero muchas veces por ahí lo digo yo, ¿viste? Porque por ahí ustedes saltan con las amenazas de Anita y las amenazas mías las dejan pasar. Pero es que por las lado. Amenazas de Anita no fueron en redes sociales. Ella sintió y lo dijo, y dijo en que la teatro, producción la claro. cuidó, que se le presentó gente en el teatro, que había gente que había sacado la entrada, que había un scratch programado, totalmente, que finalmente no sucedió. Y que dio la casualidad que vos esa noche estabas tomando algo en el bar de esa galería donde está el teatro que ya estaba. Que dio la casualidad. Mentira. Nunca tuve en ese bar. Yo caía al lado del coso. Yo caía al lado del Lusor. Yo caía todas las noches. Cuando nosotros terminamos la obra de teatro, estaba el comedor del porteño, del lomito 2x1,
que siempre los invitaba a comer. Yo caía con todo el elenco mío a comer ahí toda la noche. Mole, te hago una pregunta, sí, quizá tonta en este contexto, ¿no? Pero digo, vos tenías, digamos, perros que corrían. ¿Dónde están los perros ahora? Vengan a mi casa. Por eso yo te digo, te lo dije, Ángel Brito, apenas arrancó la nota. Vamos a ir. Los invité a mi casa. ¿Cuántos perros tenés? Los invité a mi casa. Ahora, tengo dos perdiceros, tengo una dogo que me llega, una dogo me la llegaron de cachorrita cuando tenía 2 meses, me la regaló el club del dogo argentino de acá de Córdoba, me la regaló. Vayan a ver si está maltratado, quiero que vean mi perro. No, el dogo ahora lo tenés que patentar. Ningún medio fue. Pero es que no se trata de ver los perros que vos tenés en tu casa. Los dogos. A Mole, digo, vos tuviste oportunidad de informarte, tuviste oportunidad de leer. ¿Conocés gente que practica esto de otra manera? Digo, ¿vos no asumís que hay ninguna cuestión turbia en relación a las carreras de galgos? Lo que sí te puedo decir, mi gorda, que yo no convivo con toda la gente. Y nosotros los veíamos todos los domingos, cada 10 días en la carrera. Pero pará, en ese momento, yo te lo juro, nunca vi nada, nunca vi un maltrato, nunca vi nada. Vi las abuelas, los tíos, los vecinos, los hijos, los nietos, cuidando. Mole. ¿A tus perros vos les das algún tipo de droga? No, ningún tipo de droga. Vengan a hablar con mi veterinario, porque los perros míos toman todo bajo veterinario. Dale, así dale. Como tengo todos los chicos bajo deportólogo, gozo, vengan a hablar con mi veterinario. Escúcheme. Uno de Luke y otro de Rosales. Vamos a hacerlo. Quiero hablar un poco más del bailando también, porque si no nos quedamos solo con los perros y no terminamos más con esta discusión. ¿Qué le vas a decir a Tinelli cara a cara? Eso quiero saber. Cuando lo tengas ahí. Eso lo van a ver en ese momento. Pero vas en son de paz, vas para la reconciliación, adelantame algo. Voy a conversar con él como dos personas grandes al frente de todo el país. Sí. Quiero conversar con él, vamos a conversar. Después, según lo de la conversación, quedaremos como grandes amigos, quedaremos como una amistad. Lo que sí te puedo decir es que yo estuve 3 años con ustedes y que estuve con el cabezón ahí. Y toda Idea del Sur y toda la gente y todos ustedes sabían quién era Fabio La Mole Mole, un tipo transparente, cristalino, que no tenía maldad, que era un tipo pueblo, un tipo humilde. Sí. Entonces, en ese momento es como si la cachetada fuera dura, ¿viste? ¿Cómo puede que son eso de mí? Fue eso lo que me dolió. Cuando vos hiciste el chiste de la cachetada, esa famosa, cuando hiciste ese comentario, Marcelo puso en el Twitter, ¿me quiere pegar o me quiere pagar? Como diciendo, bueno, que le tendrías que pagar por la fama que te dio. Y bueno, vos sabés, ¿qué fama me dio Tinelli a mí, che? Y te conoció un montón de gente. La pista del bailando. Pero gorda. Yo me cagué trompada 20 años. Claro, pero hay mucha gente que no sigue el box que yo no te conocía. 20 años. Acá, Janina Latorre, por ejemplo. Yo lo conocí en lo de Tinelli. Janina Latorre te conoció en lo de Tinelli. Mucha gente, sí, tenés razón, que mucha gente me conoció ahí. Como mucha gente por ahí, en las redes sociales, agarran y me dicen, no, pero vos tenés que besarle las patas, Tinelli. Siento que yo tenga se la besaría. La pata, Marcelo. Fue un año, lo que sí te puedo decir, que fue un año muy lindo, un año hermoso, año que todo el país se dividió. También se lo ganó él, se compró la gente, tuvo una buena historia de vida. No, más vale, a ver, la gente lo votó y por eso ganó el bailando. Pero fue una gran oportunidad. Es como yo le digo, fue un año que la gente se divertía, la gente se cagaba de decir, ¿qué es lo que yo quiero reparecer? Y que la gente se divierte. Eran previas de 2 horas. Mucha gente. Quizá mucha gente se olvida, pero fuiste el personaje del año. Claro, y lo que sí que en ese entonces sí fui más conocido de lo que era, sí me fue muy bien, creo que se lo agradecí más de una vez, pero él a ese año le fue excelente. Mole, ¿vos viste que este año? Mole, también recuerdo que te peleaste muy fuerte con Moria Kazán. Después se amigaron con Moria, ¿no? No. ¿No? Yo pensé que se habían reconciliado. No, pero esto tenemos. No, nunca estuve con Moria Casa. O sea, con Moria también tenés que aclarar cosas. No, nada tengo que aclarar con ella. Pero la pelea con Moria fue una de las más fuertes que yo vi dentro de la pista.
que te dijo burro, sí, vos le dijiste vieja chota, se dijeron de todo. Lo, sí, los tiramos bosta para todos lados, ¿no? Sí, repartieron a lo no, lindo ese día. Sí, los repartimos de lindo. ¿Y cómo va a ser ese encuentro? Y como... muchas veces por ahí... No creo, que estamos ya casados como jurado. Sí, no, sí. Pues, sí, sigue More. Estando. ¿Lo sabías? ¿No lo viste más? Sigue yo estando, Morea. ¿No sabés el jurado del Bailando? Está Polino, estoy yo, está Morea y está Pampita. ¿Vos? Me siento Moria, muy bien al lado de la Mole Mole, quiero decirte. Ah, y está Nancy Pasos que va a bailar y se va a pelear con todos. No, yo básicamente creo que es mi contrincante número uno en la Mole Mole. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿en baile? Y en baile. O en pelea. En área, no, y en desconocimiento del área, evidentemente. Nancy Pasos te habla. En carisma, ¿no? En calidad de baile. Pero mirá Nancy que ella Pasos. Ganó, él tiene un carisma de la hostia. ¿La tenés a Nancy Pasos? ¿La conocés? No. Si la veo, sí, por nombre no conozco a nadie. No, si la veo, bueno, por nombre. No, ay, pero obvio. A Yanina La Torre, ¿la tenés de nombre? No. Ah, sí, a esa. A esa. ¡Ah! Esa. Ya la compraste. Esa, sí, que es hija de puta. Sí. Sí. Hija de puta. Soy amiga de la hija de la Mole. Lo venimos comprobando hace rato. Che, no, claro. No, y los otros días vi la nota cuando salió con el Mario, la Torre senta, guay. Lo torturaron, pobre hombre. Y la. Ah, la. Pobre ahora, pelota, si acá los maridos no la pasan bien. Ahora, Mole, vos ibas a bailar con Coqui Ramírez. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ella en las últimas horas? ¿Qué es de la vida de Coqui? ¿Dónde claro. está Coquita? Sí, sí. Ah, ¿hablaste? Yo cuando tuve la propuesta... ¿Sí? Tuve la propuesta de estar en el bailando, lo primero que hice es llamar a Coqui Ramírez. Y bueno, en entonces no los pudimos comunicar y después me llamó y estuvimos casi una hora hablando por teléfono. Y bueno, está la polémica esa también, porque vos te acordás que Mirta Legrand en el programa, en Mirta Legrand le dijo en el piso. ¿Vos te acordás lo que le dijo Mirta Legrand en el ¿qué piso? ¿Qué le dijo? No, la acordame. No. ¿Qué le dijo? Nah, si sabes bien. No me acuerdo, Mole, culiado. Pasan tantas cosas. ¿Qué nada más sabe? Y no, bueno, después lo dijo, y después Jorge Scial. Y después Jorge Scial. ¿Y qué dijo Jorgito? Ella, ¿por qué la habían bajado ella? ¿Por qué la habían si bajado? Sabe bien, culiado. Dale. Sabe bien, no me hagas meter puta. No, decime vos, pará, pará. Bueno, vos, ¿quién bueno, la bajó a Coqui, la pregunta? Bueno, decían que la había bajado, sabes bien, no me hagas meter puta. Decilo, dale. No querés decir todo en la cara, decilo. No. Sí, no, porque yo no quiero meterme. No quiero. Ah, no la bancas a Coqui, entonces. ¿Qué decían? A muerte. Decían que la había querido bajar. No, a ver, lo que habían dicho en su momento, lo voy a decir yo, porque como vos, Mole, no te animás, lo voy a decir yo. En su momento la acusaron a Guillermina Valdés que la habían bajado a Coqui del Bailando. Ayer Guillermina puso un tuit y dijo, yo no bajo a nadie. Sí, bueno, lo... a ver, no es pero una igual... acusación, es el marido. Y le dice, no aparte, quiero que baile tal, aparte... yo haría lo mismo. Igual puedo decirte por algo, suerte no soy Guillermina. Lo bailando porque no. Te bajaron a vos, claro, Mole, entonces... Yo quiero decir que me parece que si Guillermina se pusiese a pensar si cada una estuvo o no, sí, como no, no va nadie al bailando. Me parece que no es enroscada así, Guillermina. Claro, no va sí. Porque no, ponele que lo haga, ponele que lo haga. Estás ayudando, Marcela. Aparte, vos la conocés a Guillermina. Sí, pero... Es incapaz. Pero ponele que lo haga, tampoco está mal. Tiene derecho a hablar con el marido y decirle, esta me gusta, no me gusta. Coincido con Yanina. Y él tiene derecho a hacerle caso o no. Yo sí si tengo quiere. Una mina que le está ofreciendo así la mariposa públicamente, la matá. A mi marido le digo que no va. De hecho, a veces pasa al revés. La quieren bajar no a Guillermina ponga. De lugares por ser la mujer de Marcelo. Escúcheme. Es otro tema para escúcheme. Otro día. Sí. Escúcheme. No se pongan a discutir entre ustedes. No, nunca lo hacemos. No, nosotros nos llevamos re bien. Bueno, por eso te digo. No discutan entre ustedes porque la decisión es quedarte tranquila. El que baje el dedo y levante el dedo es Marcelo Tinelli. Tal cual. No sí, eso otro. Lo sabemos todos. Escúchame, Mole, antes de despedirte, ¿tenés algún conflicto con Este Es el Show pendiente con Listorti, con Paula Chávez? Porque lo tengo a José María en el móvil que vamos a charlar en un ratito. ¿Te quedó algo atragantado de ellos? No, nada. Nada, con ellos bien. Pero nada, si qué no lástima. Tuve nunca más con ellos. Yo. Al contrario, creo que fue uno de los medios que nunca tocó el problema. Qué lástima, porque me encantaría que hables con Listorti. ¿No? Claro, y tengo... Pero bueno, pero si tengo la suerte en el piso con él, voy a hablar. A ver si lo podemos conectar. Lo tengo a José. Pará. ¿Qué? No me conduzca del programa, Mole. Ya la tengo a Nancy para eso. No, pará. El otro también que tengo que agradecerle a Scial, que tampoco, a Jorge. Sí. Porque yo siempre dije, Jorge es un tipo que si
te dice que el chancho es colorado porque tiene el mechón de pelo en la mano. Y como no tenés nada de mí, es un tipo dale, que me cuidó. A los colorados. El otro también que tengo que tener. No, bueno, y el otro también que me cuidó en ese, me cuidó él, fue Beto Cáceres, que también le mando un saludo. Le mandamos un beso. Me cuidó. A Beto. Los panelitos, me dio, y bueno, y a vos también, porque creo que vos menos como mal, menos mal. Yo nunca te maté. A ver, lo tengo a Listorti, a ver si los podemos cruzar. Pero... José, ¿cómo andás? Dale. Hola, Ángel. Bienvenido, hola tanto hola, tiempo. Hola. Bienvenido, a ver si se escuchan. Ahí lo tenés. No, yo estoy acá. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Mole? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, yo estoy hola, hablando, ¿me escuchan allá? Listorti, la sí, Mole te escuchamos. Habla. Hola, Mole, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, mi loco? ¿Cómo te extrañamos, querido? Vas a venir a este show, ¿no? Pero vos, obvio, olvidate, más vale sí, quiero estar ahí. Escuchame, loco. Listorti fue, sí, quiero decirlo ahora públicamente, lo quiero decir. Listorti en los pasillos de Idea del Sur fue el tipo que me apoyó. Bueno, que me di, tal vez que me diste el apoyo de Listorti vos cuando vos... En los pasillos y del ¿cómo sur, lo apoyaste? Me dice, Listorti, tenés que... ¿Andás apoyando gente en los no, pasillos? No, que me apoyó en el sentido que yo, sí, que yo tendría que estar... que yo tendría que estar en el bailando, ¿te acordás, sí, Listorti? Sí. Sí, sí, yo soy un gran apoyador, ya lo saben ustedes, chicas. Yo apoyo a todos los que necesitan mi apoyo. Pero sí, yo tengo... Yo en realidad, fuera de aire, yo en este show, ustedes saben que tengo que hacer el papel de ácido, tengo que tratar de mediar en conflictos. Pero yo, fuera de cámara, con todos, la verdad, me llevo muy bien. Sí. La Mole es una persona muy querida, sobre todo en el 2010, cuando estuvo el bailando, el 2011, después hizo el cantando, que ganó el cantando también. También. O sea que, evidentemente, muy querido. Es uno de los pocos bicampeones que hay. Claro, tenemos a Piquín y a la Mole. Como vi. Claro. Después no hay más. No, tal cual, tal cual. El lunes es la sí, foto. Sí, va a estar. Sí, viene Piquín también, viene, ¿verdad? Sí, va el a lunes es la foto. ¿Ya tenés traje, Mole, para la foto? Todo el elenco. Obvio, ahí. Me va a vestir mi amigo Corujo. Corujo. Y José María... Corujo, qué lindo nombre. Sí, y acuérdense que la primera vez que la Mole Mole hizo la foto del bailando, Ricardo Ford lo confundió con un mozo, ¿se acuerdan, no? Sí, ¿te acordás? Qué genial, qué genial. Pobre Ricardo. ¿Te acordás cuando me dijo, me acuerdo que me dijo Ricardo, ¿me traes una coca? Fue genial. Pero no se lo dijo en joda, ¿eh? No, no, de verdad. Lo dijo en serio. De verdad. Sí, de verdad, no, pensaba que era un mozo. Sí, claro. Me estaba pensando. Me acuerdo de todas las palabras. Me acuerdo lo que le contesté yo, boludo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le contestaste? Mira, anda a buscar la voz, culio, que somos tú, y yo, pelotudo. Dios mío. Pobre Ricardo. Escúchame, Mole, ahora que José recordó esta anécdota con Ricardo Ford, me acuerdo que vos y Dascola, tu representante, no sé si seguís con él, habían llevado a Gisela Berger a Ideas del Sur. Ustedes la trajeron. Oh, qué sí, quilombo. Sí, claro, yo la llevé, sí. Sí. ¿Y cómo? ¿De dónde la...? El movimiento de Scioli. Claro. Terminaste arruinando a Scioli. Míralo al manco, la maldita que se come, lo que la tenés aquí. ¿Dónde la conociste a Gisela? Debe ser como que no escuché. Yo cuando no era... Sí. Yo cuando, no, pasa, sana, sana, yo cuando no era boxeador todavía... Sí. No era nada. Yo vivía, nosotros laburamos en la construcción y lo fuimos a hacer toda la canalización y todos los puentes para que los de Alice, que laburamos la Bari, el Fortín, Alice y la Petaca. Sí. Y nosotros vivíamos y los instalamos en Alicia. Y una Alicia muy, toda gente humilde, toda gente muy buena, toda gente. Uh-huh. Era un pueblo chiquito y era de ahí. Lo que sí yo conocía mucho al padre y a la madre de ellos. Yo calculo que Gisela era en ese entonces, era muy chiquita, iba a tener un año. Claro. Era muy chiquita en ese entonces. La tuviste después, en tu cuando, al tiempo, cuando ya. Después, cuando cayeron en mi casa, que Gisela quería conocer todo ese mundo, quería conocer ese ambiente. La trajiste. Era su sueño, güey. Yo estuve, era muy amigo del padre y la madre y la llevé. ¿Y estarán contentos? Yo ensayaba. ¿Con este destino de Gisela? ¿Los padres? Sí. No, no, no. Vos sabés que yo nunca le pregunté nada, no me importaba. Lo que sí la mina, lo que sí la chica tenía, un chico tenía muy mucho, como se dice, cuando. Muy mucho. ¿Cómo te? Es una mina que siempre fue una mina agradecida, porque nunca dejó de mandarme mensaje y cada vez que venía a Córdoba siempre me llamaba y nos juntábamos a tomar un café. Habla bien de que, ella. Una mina que realmente tuvo memoria. Mole, querido, te quiero agradecer por el móvil, por todo tu tiempo. Te dejo seguir ensayando porque tenés que bailar la semana del 29 o cuando te toque. Voy a ser...
Vamos a aparecer con mi amiga que recién lo conocemos, con mi gordo, vamos a hacer una disco. ¿Está buena la coreo? Puta madre, vamos a hacer, mi gordo. Bueno, te van a caer de espalda, no vamos a caer de espalda, no tengo dudas. En junio seguramente van a estar debutando en el Bailando, así que lo mejor y bienvenidos para los dos. Desde ya, muchísimas gracias. Quiero mandarle un beso grande a toda la gente, a toda la gente de todo el país. Quiero mandarle un beso grande. Y bueno, y lo que tengamos que hablar con el loco, lo van a ver. Lo hablarán con el loco de Tinelli. En Showmatch, en Showmatch. Mirá que nos mudamos, no estamos más en Olleros, nos fuimos para otro lado. Gracias, gracias, Mole, querida. Voy a hablar con José María ahora, que el lunes también está... Chao, Mole. Debutando. José, ¿cómo se viene esta nueva temporada con Paulita? Bueno, con todo el equipo de siempre, ¿no? Bien, contentos, la verdad, contentos, entusiasmados, una décima temporada. Vos viste el nacimiento de ese programa, sí. Fuiste parte e importante de este show y sabés lo que significa para todos nosotros, que empezó siendo un programa así tranquilito como para llenar un espacio los sábados al mediodía y la verdad que se haya convertido en décimo año en un clásico ya a las tardes del 13, claro. A mí me llena de orgullo. Sos el único sobreviviente de este show. Sos el único que lo hizo. Si es bueno desde... o malo eso. No, bueno, por algo será. Desde que arrancó, sos el único que siguió en el equipo. Sí, y Paula logró, romper el maleficio de las conductoras que duran 3 años, porque Carla Conte duró 3 años, Denise 3 años, y supuestamente, ahí nomás, casi no arreglamos, pero por suerte está la cuarta temporada de ella. Sobre el pucho rompió el maleficio. Ahí nomás. Paula, ¿cómo está Paula? ¿Son amigos ustedes o son solo compañeros de trabajo? Sí. No, somos amigos, compartimos cenas, somos amigos también con Pedro. Ayer estuvimos chateando un montón. Viene a casa a comer, yo voy a casa a comer de ellos. Nos consultamos por cosas personales. La vi con Mirta, está flaquísima. Está flaca. Adivina. Está divina. Sí, la vi antes personalmente, sí. Sacale la factura. La vi cuando yo fui a Córdoba. Sí, cuando yo fui a Córdoba a ensayar la película con Pedro, ya la vi muy flaca. Yo la fui a fines de febrero a Córdoba a la casa y no lo podía creer. Digo, porque ¿qué pasó? Quizás el público, dice que, bueno, José, se hizo mucho. Vos lo podés contar mejor, sí. Yo lo vi un par de veces. Tiene la fantasía que las modelos no comen. Paula es la antimodelo. Come. Morfa todo lo que le pasa por al lado. Las tres modelos. Denise también comió un montón. Denise también. Sí, también. Sí, de comida. Son muy altas. Denise, Carla Conte come una barbaridad. No hace dieta para nada. Es más, me sorprende cómo no es obesa, porque no para de comer, no para. Factura, sándwiches. Y facturas, empanada, bagels, una cosa terrible. Un enjuje tenés en el estómago, pero no. Sí. Quiero ir a trabajar ahora ahí. Y siempre. ¿Sabes la cantidad de comida? Carmela es la especialista en degustar catering. Escúchame, José, ¿te sorprendió ahora que recién lo hablábamos con él, ¿no? La incorporación de la Mole después de toda esta polémica que hubo. No, a mí de Mar no me sorprende nada de Marcelo, porque Marcelo no es rencoroso, viste que la gente, muchos de los que estuvieron el Bailando, los que van a estar este año, hablaron muy mal de Marcelo muchas veces. Sí. Sin más lejos lo hablábamos recién, el caso de Ricardo Ford. Flor de la B. Y me parece... Flor de la B también. Flor de la... Bueno, todo. Sí. Bueno, Nacha, lo hemos hablado miles de veces en este show, mucha gente. Y Marcelo no tiene problema con eso. Y me parece que justamente cuando escuchó a la Mole diciendo... Le daría un cachetazo a Marcelo si lo tengo enfrente. Llámenlo. Me parece que fue Marcelo que dijo, llámelo, porque no tengo ganas de pelearme con él. Digo, no, llámelo, no pasa nada, para que vea que no hay algo... ¿Discutiste? ¿Alguna vez discutiste con Marcelo? Porque vos sos amigo de Tinelli, sos uno de los pocos varias veces. Amigos de los famosos, digo, de verdad. Sé que te quiere mucho y que tienen contacto fuera del trabajo. ¿Y por qué cosas discuten? Sí. Porque nadie se le anima a discutirle a Tinelli. No, muchas veces. Yo me acuerdo que en la época que hacíamos radio, que todas las mañanas nos veíamos las caras todos. En ese momento hacíamos radio con Freddy, con Yayo, con Campi, con Pichu, con Seba Almada. Digo, ahí yo le decía lo que no me gustaba del programa y todos me miraban como diciendo, ¿cómo le vas a decir eso? Yo le decía, che, qué aburrida esta cámara, qué aburrido esto. Y todos me miraban como diciendo, ¿cómo lo vas a decir? Y he discutido también por contenidos del programa. ¿Y cuál es la reacción de cuando alguien le dice, esto es un plomo, esto no me gusta? Te escucha, porque no es ningún boludo, te escucha. Y lo que más le gusta a esta gente, que me parece a mí, es que están podridos también del sí marcelismo, ¿no? Me parece que está bueno que también, que es lo que también hacen el Chato y Fede. Chato y Fede cuando le dicen, che, esto no va, no va por este lado. Le dan bola, porque no porque uno entienda de televisión, sino también lo ven como espectador. Yo muchas veces lo que le digo, se lo digo como espectador. Claro. A veces cuando estoy en casa viendo el programa, le mando WhatsApp, le digo, che, qué flojo esto, qué bueno esto, cómo me reí con esto.
Y él ya cuando vos le estás mandando el WhatsApp, también él sabe que estuvo mal esto, que, claro, que sí, sí, anduvo bien por este lado. Él lo sabe, vos lo sabés también que él lo sabe. Sí, sí, lo sé. Te escuché decir, José, en alguna nota, no me acuerdo en cuál, que estabas muy contento con que haya dejado el fútbol, con que haya dejado la AFA. Sí. No, lo dije en tono de joda, porque yo entiendo que si está con la AFA, como que todas las, digamos que se concentra su energía, se divide la energía. Y yo quiero que esté la energía en el programa, en la tele, porque la tele es lo que a mí me va a dar también más trabajo este show. Puedo llegar a generar otro contenido, como era en su momento Sábado Show, o Cantando por un Sueño, o Canta si Puedes. Cuando él tiene todos los cañones apuntados a la tele, todos los que hacemos tele nos beneficiamos. Por eso le decían joda. Obviamente. Era una postura egoísta, no, casi. Que es una postura muy egoísta, no casi, muy egoísta. Sí, no, obvio, yo quiero que esté 100% metido en la tele porque la tele a mí es mi pasión, a mí, bueno, la AFA. ¿Y entonces la verdad, qué pensás? No me importa. ¿Qué pensás? ¿La conocés a Nancy Paso? Hola, porque la Mole no la conocí. Sí, sí. No, no, si la veo de cara, a lo mejor me doy cuenta quién es. Pero no sabés lo que te espera este año en Este es el Show con mis dos moles. Con Janina y igual con igual el problemita, Nancy. El problemita lo vas a tener vos primero en la mañana. Después a la tarde ya la vas a agarrar cansada. Pero van juntando odio y a la tarde la vas a agarrar más, para más nervioso. A alguien tenés que haberlo querido primero. De todas maneras, mi pregunta es, así como dijo que no estaba, que digamos que dejaba el fútbol, también anticipó que la política puede estar dentro de su futuro. ¿Y en eso cómo lo ves? No, eso yo los que lo conocemos un poquito sabemos que va a pasar en algún momento. Porque Marcelo es inquieto. Marcelo, si no fue por el lado del fútbol, irá por el lado política. Marcelo es un tipo que le gusta el tema de la cuestión social, le gusta servir. Yo creo que la política también es una vocación de servicio. Marcelo con la fundación y con todo lo que hace el Bailando, que pese a que es un show y lo hace por rating, y lo tenemos, todos lo sabemos, no lo vamos a negar, también el Bailando ayudó a muchas fundaciones, a mucha gente. Uh-huh. Marcelo por ese lado también le gusta lo político. Yo creo que si encara la cuestión política es también por ese lado, para ayudar. Marcelo no creo que sea ambicioso del poder como le puede pasar a muchos políticos. Me parece que el poder ya lo tiene con él. Escuché un búho por ahí, pero lo dejó. Franchín, tu compañera de Palermo. Escuché un búho. Hotel. Palermo Hotel. Hola, Franchín. Hermoso. Éxito. Hermoso. No lo vio nadie, pero nosotros nos divertimos mucho. Nosotros nos divertimos. Escúchame, estaba. ¿Elenco? Banucci, la Cipolitakis. No te privaste Wanda de nada. Nara, sí, ¿Wanda con Nara? Con la nariz era anterior. Un elencazo. No, Nazarena Vélez. Nazarena. Todas primeras actrices del zoológico, pero del zoológico que están por cerrar. Escuchame. Sí, del ecoparque. Sí. No, yo te quiero preguntar esto, José María. Sí. Le sacaron gente importante a Marcelo, o querida, Navarrete, bueno, capaz no es el tan querido, pero digo, le sacaron... Siempre está trabajando para Loan. Siempre ahora me confundo con Scoltore y el otro, bueno, no sé. Pero uno habló... Salomone, claro. Uno hasta habló de... Salomone renunció. Claro, prefiero tener dignidad, ¿no? Dio como unas palabras que no quedaron muy claras. ¿Qué pensás? ¿Navarrete? No. No, Salomone. Salomone. ¿Sabes lo que pasa? Navarrete no tiene que es un poco... Es un poco lo que nos pasó con el último programa, que todo el mundo nos criticaba o se reía de lo que nos pasó el último programa, la emoción, y que llorábamos todos. Nosotros no llorábamos por el fin del programa, llorábamos también por todo, o nos emocionábamos, claro, por todo lo que estaba pasando en la productora. La productora, como muchas otras productoras, como muchas otras empresas, tuvo una reducción de personal importante. Y la reducción de personal, que por lo menos en lo personal a mí me concierne, eran amigos, no eran compañeros solo de trabajo, eran amigos. Cuando digo amigos con los que vienen a mi cumpleaños, con los que estuve en el nacimiento de mis hijos, con los que fui a los casamientos, con los que los escuché llorar por separaciones. Entonces, sabíamos que el año que viene, aunque volviese Este es el Show, de hecho, gracias a Dios vuelve, no iba a ser lo mismo, porque íbamos a perder compañeros. Sabemos que Connie iba a trabajar en otro canal, en ese momento iba a ser Canal 9, después no se dio por otra cosa, Guido no iba a estar. Pero te me fuiste por la rama, José María, te estoy hablando de Marcelo. No, pero pará, pero te estoy contando todo eso, Todo eso sensibiliza a la gente. Entonces, cuando hay gente que, por ejemplo, en el caso de Salomone, le despidieron su núcleo de gente con los que labura, porque eso fue lo que pasó, él dijo, bueno, yo así no puedo trabajar. Él sintió que le estaban tocando el culo. Sintió eso, para mí, equivocadamente. ¿Vos crees que esto es una estrategia de Cristóbal López en contra de Marcelo Tinelli, justamente tratar de sacarle a la gente que él quiere? No, para nada.
Para nada, eso creo que fue consensuado. Y aparte, Marcelo quiere a todos. O sea, Marcelo, imagínate, vos le decís a la agarrar la lista. Bueno, ¿a quién querés echar, Marcelo? Ah, pensé ¿por qué empieza? No, y van a seguir trabajando de otra manera también. Escúchame, sí, José por eso María. Es muy difícil la postura. ¿A quién no querés vos? En ese sentido. ¿De quién? ¿Del medio o sí. de que mi mira? Sí. No, a nadie. Yo Ayúdica. No tengo odio con nadie. La otra vez le pregunté. No, Mariana no. Para fue, nada. Fue en chipazo. No, ya pasó. Para nada. Pero la otra vez le pregunté a Griselda Siciliani, que vino, con quién no trabajaría más, y me dijo sí. que había un actor con el que no trabajaría más, que no lo dijo, pero era Facundo Arana. ¿Vos tenés alguno así, aunque no me digas el nombre, con este sí. nunca? ¿Verdad? No, no, no. ¿O con esta no, nunca? No, no, no. ¿No? No te creo. La verdad, no. No, no, yo tampoco, no. A mí me pasa lo mismo. No. Yo trabajaría con cualquiera. Sí. No, yo no, yo. Yo seguro, o sea, todo lo que digo. Menos con ustedes. Pero, con las. Sí, también. Si se van a guiar por lo que digo en este es el show. Carmela me pregunta si trabajaría con Canosa. Sí. Sí. Si viene acá de panelista, te invitaba cuando quieras. ¿Por qué no? ¡Hermoso! ¿Por qué no? Podría venir a bailar también, Viviana. Pero con, ay, sí. Pero sí, conducir un programa con Viviana, no. No, ella quería conducir con Tinelli, ¿te acordás? ¡Ay! Me acuerdo. Que la habían propuesto. Estás confundido. ¿Qué? Eso, no es que quería, le habían propuesto, según ella, conducir con sí, Marcelo Bailar. Y todo fue que ella quería. Fue una propuesta. Y ella rechazó. Sí. Y ella la rechazó porque no está para eso. Es como todos los actores que los convocan de Hollywood, ¿viste? Que decís, ¿cómo saben el teléfono de...? No, con los convocan de Miami. Miami. Haciendo un programa en una cosa de online. Ah, no sé, no sí. le sigo la carrera. No existe. José, te pido que me esperes un segundo, que te quiero preguntar por la película, que recién la nombraste también con Pedro Alfonso. Para eso vine, para esperarte. Gracias, gracias, José. Vieron que ya empezó el Hot Sale, no se pierdan la temporada de pesca de ofertas. Entra en hotsale.com.ar, mirá. Todos los pescadores ya están listos para pescar al mejor precio en un mar de ofertas, como él. Y cuando hay un nuevo pique, no lo deja escapar. Y ahí lo tiene, lo pescó. Este 15, 16 y 17 de mayo es temporada de pesca en hotsale.com.ar. Ya seguimos charlando con Luis Torti. No sé si vamos a tener tiempo de hablar de Banucci, que está vendiendo la casa. Está vendiendo todo. Está vendiendo. No, y además no te olvides de lujo. Tenemos una foto que... No te olvides de esto que está colgado en claro, la casa. Eso, el colgajo. Ay, no. ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Anda a Cabildo 2114 y tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114. Además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Llévate dinero en efectivo. Y al instante, con mejor cotización internacional, Cabildo 2114, casi juramento 4787-4400. Y no lo dudes, Cabildo 2114 siempre paga más. Corte, ya volvemos. Y estamos charlando con José María Listorti, que este lunes vuelve con Paulita Chávez, con Este es el Show y todo su equipo, a la pantalla del 13, pegadito al diario de Mariana. Desde el lunes, José, y te quería preguntar también por la película. Se estrena en vacaciones, ¿no? Sí, Cantantes en Guerra con Pedro Alfonso, una película muy divertida, el 13 de julio, en plena vacación de invierno, una película muy familiar donde hacemos de cantantes de reggaetón, sí. que ahora enseguida van a ver los trailers y los teasers donde cantamos reggaetón con dos temas que son muy divertidos, con los videoclips. Y bueno, hay un enfrentamiento entre los dos para ver quién triunfa más y es muy divertido todo lo que pasa. Grabamos también unas escenas en Salta, hay recitales. La verdad está buenísima la película, les va a encantar. Cantantes en Guerra el 13 de julio, se van a divertir muchísimo. Ahí estaremos. Aparte un gran elenco, Cacho Santoro, la participación de Miguel Ángel Rodríguez, Daddy Brieva. Un elenco fantástico, la verdad, me presta. Tenemos un montón de gente, humoristas que hacen participaciones. Hace una participación Carlos Vives, que también está, Valeria Lynch. Valeria Lynch. Son músicos también. Claro. Sí, no. La verdad, una genia, Valeria y Carlos Vives, que dice que yo le compongo las canciones a él. No, es fantástico. una gran película. Está muy divertida. El 13 de julio ahí estaremos en el estreno y el lunes, obviamente, acá en la pantalla del 13 con la vuelta de Este es el Show, que van a hacer en vivo y la el foto lunes, del elenco, ¿no? Eso, el lunes, un programa especial porque salimos desde el Tattersall donde se hace la foto con todos los personajes. Y el martes, atención, porque salimos del estudio nuevo, que si pasan por ahí van a la escenografía, que es espectacular. Sí. Hermoso. Y lo voy a decir. Te están mostrando el piso, te aviso. Ayer pasé. Sí, ya lo vi. Sonó feo, pero sé que es así. Vamos a hacer el martes en vivo un musical, todo el equipo de Este es el Show. Ah, me muero. Me encanta. Guarda con break que se olvida la coreo, guarda. Sí, así que, todos. Bueno, y los podemos calificar los jurados del Bailando, entonces.
Por favor, sí, me encantaría. Vamos a calificar vía redes sociales. Entonces, José, lo mejor para el debut el lunes. Bueno, nos vemos ahí. Nos vemos en la foto. Vamos a estar todos en la seguro, foto. Seguro, nos vemos en la foto. Abrazo grande, gracias por el gracias, móvil. Gracias, chicas. Nos un vemos. Beso enorme. Hasta luego, adiós. Nos vemos. Gracias. Ahí está José María Listorti. No te pierdas el Hot Sale de Mercado Libre hasta hoy. Tenés tiempo, solo hasta hoy, para disfrutar las mejores ofertas en muchas cuotas. Mercado Libre, nunca dejes de buscar, mirá. Disfruta el Hot Sale de Mercado Libre. Desde el 15 de mayo, todo lo que buscas, encontralo estés donde estés. Miles de ofertas en tecnología, hogar, moda y mucho más. Descuentos de hasta 50% off, cuotas sin interés y envío gratis. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Tenía para contar algo de Nicole, me hizo acordar Carmela, pero... ¡Ay! ¡Tan salta! ¿Pero qué? Tan salta, la linda. Sí. En el próximo bloque, ya venimos. ¡Ay! Le quiero agradecer a Le Molán de la Flor por el exquisito desayuno dedicado a Carmela todas las mañanas, avenida Pueyrredón 1824. Allá vamos, no voy a poder contar lo de Nicole, no tenemos más tiempo. Carmela... La casa de Banucci. Y lo de Banucci. Siempre nos quedan... Alimentamos a toda la tele. Siempre nos quedan algunos temas. Sí, después a todos salen a ver la foto porque aparte como están, la están bajando la casa. Digo, por ahí, no sé, le falta una manito pintura. Mañana por ahí lo hacemos. Le mandamos un beso a Neki que se fue porque estaba con una tos terrible. No pasó nada. Hoy se fue con la tos. Le bajó la presión en la escalera del canal acá. ¿Le bajó la presión? Sí, le bajó la presión. Pero está bien, está bien. Pero está bien, está bien. Ya está, no seas alarmista, Andrea, por favor. Bueno, yo te cuento. Bueno, la compañía de enfermería. Sabés que le encanta, nació para esto. Sí, para dar... Esto es muy grave. En la escuela de Chiche. En la escuela de Chiche que le quedó impregnada. Frase corta y que cunda el pánico. Bueno, los gestos, los gestos. Embajadora, nos vemos mañana, 10:30. ¡Bravo!